Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora vicepresidenta primero del Gobierno y ministra de Economía. En fin, vamos a debatir el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas. La verdad es que ustedes, que son tan aficionados a la propaganda, al final lo han apocopado en la expresión ley crea y creza, y que lo mismo nos vale para lo que nos atañe en este momento que para una ley de fomento de la natalidad. Una ley con la que imagino que intentarán ustedes mañana, si sale aprobada, transmitir a la población que desde mañana prácticamente España es Silicon Valley y nada está más alejado de la realidad. Bien, la ley que proponen es un collage de reformas, es realmente un collage de reformas. Ustedes, en un texto, modifican 11 leyes, un real decreto legislativo, y lo que hacen en el fondo es modificar 58 normas, entre artículos, disposiciones, y de paso se crean ustedes un par de observatorios que nunca vienen mal para los amigos. Pero miren ustedes, para favorecer el clima empresarial, lo que es importante, señora ministra, lo que es importante es la seguridad jurídica y económica, y sus últimas actuaciones en Indra a través de la SEPI y su poco respeto a la bondad de la información estadística no van en ese sentido. Y ya veremos si esto no nos afecta entre los inversores. Y luego está el lenguaje. Ustedes utilizan siempre un lenguaje corrompido, ¿no? Hablan de emprendedores y emprendimiento, porque les cuesta utilizar la palabra empresa y empresario. Y miren, no es lo mismo un emprendedor que un empresario, porque lo que necesitamos no es gente con iniciativa solamente, que eso es un emprendedor. Necesitamos un empresario que es un emprendedor que además arriesga su patrimonio. Miren, la ley, al final, como les he dicho, Es una ley prácticamente de recortes de maternidad, donde ustedes actualizan aspectos societarios, mercantiles, financieros, registrales, y al final la que ha sido la más importante. Han hecho un encaje constitucional del problema que teníamos con la ley de unidad de mercado y por eso van a conseguir el apoyo de los grupos independentistas. Presentan ustedes como medida estrella la posibilidad de crear una sociedad con un euro. Y se les escapa lo importante. Miren ustedes, el capital social mínimo, en sentido económico, no jurídico, no es 3.000 euros ni es 1 euro, es la inversión mínima que necesita hacer el empresario. Es la inversión mínima que necesita hacer la empresa. Es verdad que la ley, si quiere la forma societaria, le exige que sea 3.000, pero perfectamente podría hacer el empresario, ya lo podía hacer, esa inversión mínima por debajo de 3.000, lo que pasa es que entonces no podía tener la forma societaria. ¿Y por qué se acogía la forma societaria? Pues por dos motivos que se nos olvidan totalmente. Uno, para delimitar su responsabilidad patrimonial, es decir, para que su patrimonio personal y familiar no estuviera afecto a la sociedad. Con lo cual, esto se podría haber conseguido permitiendo a los empresarios individuales una delimitación de su patrimonio profesional que fuera el límite de lo que puede perder en caso de que fracase. Y luego, lo segundo, por lo que lo hacían, pues ya lo sabe usted, por un problema fiscal, porque hay un fuerte arbitraje fiscal entre declarar el impuesto sobre la renta cuando uno tiene una actividad económica por personas físicas que por sociedades. En el fondo, lo que no solucionan ustedes es un problema del que ya nos advirtió Bertrand de Jouvenel en la ética de la redistribución en 1951, están ustedes societarizando al empresario individual, y no haría falta societarizar. Iríamos mucho mejor si permitiéramos al empresario individual ser empresario individual. Por otro lado, dicen ustedes que eliminan el requisito de los 3.000 euros, pero no es verdad, porque meten un aval implícito en la norma de los socios a la sociedad. El otro tema, la morosidad. La morosidad, mira, no se crea, no se soluciona creando observatorios. Yo comprendo que hay alguien que colocarán ustedes, pero no. Ni con sanciones, ni poniendo problemas a la contratación pública para aquellos que tienen alguna obligación pendiente. Realmente se soluciona con incentivos. Y nosotros hemos propuesto muchos incentivos durante esta legislatura. Miren ustedes, la aplicación universal del criterio de caja para la liquidación de los impuestos sobre la renta, sociedades y IVA. Solo paga impuestos lo que se cobra y solo se deduce lo que se paga.
La morosidad pública, que ni la tratan, se lo han dicho varios, hasta sus socios se lo han echado en cara, la morosidad pública parece que no existe, pero bien podrían ustedes, el estado de la técnica lo permite, crear una cuenta única del contribuyente por la cual pudiéramos cargar contra cualquier saldo deudor de una administración las obligaciones que tuviéramos, con independiente de cuál fuera la administración. Eso sí que sería un proyecto de país para el plan de reconstrucción, transformación y resiliencia. Sí, señor. Crear un sistema de compensación multilateral de todos los contribuyentes contra todas las compañías, contra todas las instituciones públicas. Promueven por enésima vez las ventanillas únicas. Bueno, bien, ¿qué le vamos a decir? Pero esperemos que funcione la administración electrónica, señora ministra, porque no está funcionando. La unidad de mercado requiere un valor, que es el de creer en España como proyecto. Y tiene usted una parte muy grande en esta Cámara que no cree en la unidad de España como proyecto. Y, por lo tanto, es imposible que eso funcione. La financiación empresarial requiere menos desconfianza hacia los que piden dinero. Y luego está la burocracia, miren ustedes. La burocracia, se han dicho algunos, no la han conseguido ustedes resolucionar, reduce la productividad de nuestras empresas, deprime los salarios y genera parte del diferencial de inflación que España tiene. Hay parte de la inflación que es de origen monetario, culpa del Banco Central Europeo, otra parte, no se lo vamos a negar, de sucesos externos, pero otra parte es puramente de este Gobierno y de los gobiernos anteriores por las muchísimas trabas que tienen para funcionar las empresas españolas. Miren ustedes, están los últimos, ustedes pierden a todo, son los últimos también en empleo, que era lo único que les faltaba. A diferencia de Nadal, ustedes son realmente su inversa. Y como vienen demostrando con sus últimas maniobras, tienen muy mal perder. Lo que necesita España, y voy concluyendo, presidente, es que el Gobierno respete la ley e interfiera menos en las actividades, que requiera menos impuestos y cargas sociales, que liquide los impuestos de acuerdo con la corriente de cobros y pagos, que elimine el arbitraje fiscal entre personas físicas y jurídicas y limite la responsabilidad patrimonial. Señor Manso, debe finalizar, por favor. Al patrimonio afecto a sus actividades mercantiles. Nada de esto vemos en esta ley de ampuloso nombre y bajos vuelos. Muchas gracias, señor ministro. Gracias.